Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a las asesorías de LIEA en tu casa. Es un gusto volver a estar con ustedes. Soy la maestra Marbella León Suárez. En esta ocasión, trabajaremos la secuencia 2 y 3 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 del nuevo modelo educativo MED Aprende INEA, dirigido a ti que estás estudiando la primaria en el Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco. Antes de empezar con el estudio de las secuencias, retomemos la lista de cotejo de la página 46 de tu libro, con la finalidad de partir desde las actividades que hasta ahora ya debes de tener como avances de tu proyecto. Ahora te pregunto, ¿ya elegiste un problema de salud que puede prevenirse? ¿Ya verificaste que el problema de salud sea uno que afecte directamente a tu comunidad? ¿Ya revisaste diversos textos en torno al problema de salud seleccionado? ¿Ya elegiste un texto expositivo e instruccional para profundizar en el problema de salud que estás trabajando en tu proyecto? Si es así, felicidades, vas bien. Y si aún no lo has hecho, ponte al corriente en las actividades y permíteme seguirte apoyando para alcanzar las metas realizadas en el icono de proyecto. Iniciamos. La unidad 1, titulada Textos y su contexto del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en primaria, te permitirá llevar a cabo el proyecto Campaña de Salud Comunitaria. Para lograrlo, es necesario revisar con mayor profundidad los tipos de textos. En la secuencia 2, trabajaremos los textos expositivos, en el que reconocerás su estructura y algunos elementos gráficos que emplean. Recordemos que un texto expositivo tiene como intención comunicativa presentar información sobre un tema determinado, sin incluir la opinión de quien escribe. Este tipo de texto emplea definiciones, proporciona ejemplos, usa lenguaje técnico. Para seguir aprendiendo acerca de los textos expositivos, pasemos al tema 1, el tema en los textos expositivos. Un texto expositivo, también llamado informativo, busca responder a las preguntas: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Y el por qué? Para que sus lectores conozcan y comprendan los pormenores o circunstancias del asunto a tratar. Todos los textos expositivos tienen un tema y pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, fenómenos naturales, descubrimientos científicos, problemas de salud, entre otros. Para localizar el tema de un texto expositivo, observa la siguiente imagen que aparece en la pantalla. Página 55 del libro. Como puedes darte cuenta en esta imagen, se describen 5 pasos que debemos seguir para identificar el tema de este texto expositivo. En el paso 1, revisa el título. En este ejemplo, el título hace referencia a los peligros del cloro. Paso 2, leer el primer párrafo y verificar si menciona de qué trata el texto. En este ejemplo, se menciona que el cloro al mezclarse con otros productos puede ser peligroso. Paso 3, leer los demás párrafos y reconocer de qué tratan. En este ejemplo, al leer el segundo párrafo, encontramos una explicación del producto. En este caso del cloro, el segundo párrafo menciona el peligro de mezclar el cloro con otros productos. Y en el último párrafo explica otros usos del cloro que son peligrosos. Paso 4. Reconocer o identificarlo, lo que se reitera en todos los párrafos. En otras palabras, reconocer qué información tienen en común los párrafos. En este ejemplo, lo común en los párrafos es la información que hacen referencia. Al mezclarse, el cloro con otros productos es peligroso.
Paso 5. Expresar el tema en una frase o palabra con base en la información que se reitera, es decir, que se concluye. Logramos expresar el tema mediante la frase, los riesgos de mezclar el cloro. Ahora es tu turno. Ve a la página 56 y 58 de tu libro. Revisa detenidamente los temas de cada texto expositivo y anota en las páginas 57 y 59 los 5 pasos que acabamos de mencionar, de acuerdo a la información proporcionada. Pasemos al tema 2, estructura de los textos expositivos. La manera en que se organiza la información de un texto expositivo se le llama estructura textual. Los textos expositivos suelen tener 3 grandes apartados en los que se distribuyen la información del tema que se aborda. Para comprender mejor la estructura de los textos expositivos, observa detenidamente el cuadro sinóptico que aparece en la pantalla. ¿Ya lo observaste? Bien. Los textos expositivos tienen introducción, desarrollo y cierre, o también conocido conclusión. Ahora bien, con la finalidad de explicar detalladamente cada uno de los apartados que componen la estructura de los textos expositivos, observa la imagen que se muestra en la pantalla. Página 64. Como puedes observar, el texto expositivo se divide en 3 partes. La introducción, que presenta el tema y a su vez busca llamar la atención de las personas lectoras. Y en ocasiones se incluye una definición tal y como se muestra en este ejemplo del cloro. En el desarrollo se exponen los detalles del tema mediante definiciones, descripciones, ejemplos, y puede componerse de varios párrafos, tal y como observamos en este ejemplo. Por último, en el cierre o conclusión, se reafirma la información que el autor considera más relevante. En este ejemplo, el autor resalta con amarillo la siguiente frase: "No arriesgues tu salud, diluyendo solo con agua fría o al tiempo". Para fortalecer tus conocimientos en torno a la estructura de los textos expositivos, lee cada una de las siguientes definiciones que se muestran en la página 65 y marca con una palomita la parte de la estructura a la que hace referencia. Fíjate en el ejemplo que te doy. Bien, pasemos al tema 3, elementos gráficos. En la mayoría de los textos se emplean diversos elementos gráficos para distribuir, resaltar y complementar la información. Estos elementos son de gran apoyo para que las personas lectoras logren comprender mejor el contenido del texto. Para comprender mejor los elementos gráficos que se emplean en los textos expositivos, observa la imagen que aparece en la pantalla. Como puedes darte cuenta, se observa el tamaño de letra, el título y subtítulos para sobresalir el resto del texto. Las negritas y subrayados las encontramos en formas resaltadas para rescatar la idea y llamar nuestra atención. Las viñetas son símbolos que tienen diferentes formas y colores para conocer el listado de palabras, frases o expresiones. Los apoyos visuales tienen principalmente 2 funciones: ilustrar o complementar. Es decir, se ilustran cuando solo hacen alusión al tema o alguna información del texto, y se complementan cuando aportan o explican información que no están en los párrafos. Todos estos elementos resultan útiles a la hora de leer, ya que hacen que pongamos atención a la información para comprender un tema, tal y como se muestra en la imagen.
Te invito a practicar los pasos y reconocer los temas de un texto expositivo y evalúa tus avances del proyecto que estamos trabajando. Apóyate en la secuencia 9 de la unidad 3 del módulo Pensamiento Matemático 1. Identifica recomendaciones para localizar los datos estadísticos confiables en torno al problema de salud elegido en el proyecto Campaña de Salud Comunitaria. Secuencia 3, el resumen. En esta secuencia fortalecerás tus habilidades para resumir textos. Esto será de gran apoyo, pues elaborar resúmenes es una herramienta que fortalece tu comprensión lectora. Tema 1, el párrafo. Los párrafos son porciones de un escrito e integran un conjunto de información relacionada entre sí, porque tratan del mismo tema o idea. Para comprender mejor la estructura de un párrafo, fíjate en la siguiente imagen que aparece en la pantalla. Los párrafos de un texto se distinguen a simple vista, ya que se separan de otros por un punto y aparte. Inician con mayúsculas y en ocasiones tienen sangría. La función de los párrafos es organizar la información del texto. Por eso, en cada uno se desarrolla una idea principal que se acompaña de ideas secundarias. Un párrafo debe presentar las siguientes cualidades. Cohesión. La oración está interrelacionada de tal forma que, al leerlas juntas, adquieren sentido y significado. Unidad. Las oraciones que componen al párrafo giran en torno a una idea central, conocida como idea principal. Coherencia. Las oraciones se organizan de forma adecuada para que la idea central se comprenda. Tema 2. Ideas principales y secundarias. Como lo hemos mencionado con anterioridad, los párrafos deben tener unidad, tal y como se observa en la imagen que aparece en la pantalla. En esta imagen podemos apreciar la idea principal. ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Y por otra parte, la idea secundaria son las explicaciones, aclaraciones o ejemplos que se incluyen para detallar la idea principal. Tema 3. Conectores gramaticales. Los conectores gramaticales son palabras o frases que vinculan diferentes oraciones o partes de un texto. Los conectores que introducen causas son ya que, pues, por qué, entre otros. Los conectores que introducen consecuencia, por mencionar algunos, son por eso, por lo tanto, en consecuencia, entre otros. Y los conectores que introducen ejemplos o explicaciones, algunos son, como por ejemplo, es decir, entre otros. Sin embargo, cabe mencionar que los conectores no solo se usan en los escritos, sino también cuando hablamos y ayudamos a articular las ideas del mensaje que se requiere transmitir. Tema 4. Características de los resúmenes. La elaboración de resúmenes es una actividad constante en la vida de las personas, ya que resumimos cuando platicamos a alguien cómo estuvo nuestro día, o cuando vimos una película, un cuento, una serie o un programa de televisión. Ahora bien, para realizar un resumen debemos reconocer sus características y algunas recomendaciones. Para ello, observa detenidamente la siguiente infografía. Como puedes observar, el resumen es breve, claro y fiel a la idea del texto original. ¿Cómo hacer un resumen? Lo primero que tienes que hacer es leer el texto.
De esta manera podrás identificar el tema y localizar en cada párrafo la idea principal. Después, escribe en tu cuaderno únicamente la idea principal de cada texto. Una vez que hayas realizado el escrito, revísalo y verifica que mantenga las ideas principales del texto original. Es importante reconocer las diferencias que hay entre un resumen y una paráfrasis. Por ello, debes tener en claro que el resumen expresa las ideas con las mismas palabras que empleó el autor del texto original. Y la paráfrasis expresa las ideas principales del texto original con palabras de quien lo abrevia, es decir, de quien lo acorta o reduce el texto. Para poner en práctica la elaboración de resúmenes y paráfrasis, lee el texto de la página 102 de tu libro. Acción para el bien común y subraya la idea principal de cada párrafo. Refuerza lo aprendido en esta secuencia. Secuencia 3. Subrayando las respuestas correctas, las preguntas de las páginas 103 de tu libro. No olvides volver a leer los textos que seleccionaste en la secuencia 1 para saber más sobre el problema de salud en torno al cual gira tu proyecto de campaña de salud comunitaria. Y subraya de color rojo las ideas principales y con azul las ideas secundarias. Verifica que las ideas que subrayaste con rojo respondan a la pregunta, ¿qué es lo más importante que dice el tema? Y lo que subrayaste con azul hagan referencia a ejemplos, explicaciones o aclaraciones que sirvan para detallar la idea principal. Hemos llegado al final de la secuencia 2 y 3 del campo formativo Lengua y Comunicación 1, del modelo educativo MED Aprende INEA, en primaria. Te motivamos a seguir trabajando desde casa. Y si tienes alguna duda, acércate a tu asesor. De mi parte, agradezco su atención, mi compromiso. Nos vemos en la secuencia 4 del campo formativo Lengua y Comunicación 1. Hasta la próxima.